Y durante una comparecencia a la Asamblea, el fiscal general Paul Pérez se refirió al escándalo que sacude a la función legislativa por supuestos cobros ilegales de asambleístas a sus colaboradores. Dijo que detrás de estas prácticas está el cometimiento de delitos como concusión y cohecho. El fiscal general del estado, Paul Pérez Reina, confirma que ese organismo ya investiga algunos casos relacionados con supuestos cobros ilegales de asambleístas a sus colaboradores. ¿Qué delitos podrían configurarse? ¿Puede existir algún delito como el cohecho o la concusión? Según el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, el cohecho aplica para las o los servidores públicos que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona beneficio económico indebido, mientras que la figura de la concusión aplica para los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de la potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones o gratificaciones no debidas. En ambos casos serán sancionados con penas privativas de libertad de 3 a 5 años. Se analiza serán agravantes. Si es que es un delito común, pues siempre se necesita obviamente la autorización respectiva a la Asamblea Nacional para efectos de que se pueda hacer el procesamiento penal. Todo dependerá si es que el delito fue cometido en funciones. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Liliana Durán, dijo que en esa mesa de trabajo aún no han recibido denuncias. Sé que las denuncias están llegando al CAL. El fiscal general del estado, Paul Pérez Reina, confirma que existe una investigación en marcha contra el ex asambleísta Ángel Vilema. Estamos coordinando con los fiscales y haciéndoles un control jurídico para establecer cuáles diligencias se han despachado. Quien también reacciona a las acusaciones que se han generado en las últimas horas es la asambleísta de Alianza País, Norma Vallejo. Que nos revisen, discúlpenme, básicamente debajo de la cama. Que las denuncias sean puestas en la parte legal y yo responderé como corresponde. El fiscal general del estado señaló que el jueves entregará detalles de los procesos que están en investigación. Cristian Hidalgo, TC Televisión.